Buenos días, tengan todos. Acá estamos en el último lunes del mes de noviembre. Como dice mi amiga Noelia, se nos fue el año. Nada más que ella te lo dice en marzo. Pero bueno, estamos acá de nuevo en esta serie de Facebook Live que hemos dado en llamar Hablemos de Salud Animal. Hoy vamos a tocar un tema que es bien polémico, pero que es necesario, lo que es la planificación de la sanidad. Porque en todas las actividades, yo siempre insisto que el productor agropecuario tiene que acostumbrarse a que es un empresario. Y en una empresa uno planifica, uno tiene que planificar. ¿Por qué? Porque es necesario tratar de maximizar el recurso, tener una toma de decisiones claras de qué voy a gastar, cuánto voy a gastar y en qué. Claro está que en el rubro del sistema de producción, en cualquier sistema de producción animal, la nutrición es lo que tenemos que tener mayor cuidado de planificar porque es el 75% del costo. La sanidad uno debe calcular que tiene que ser un 10% del costo. Vayamos entonces al tema. No sin antes recordarle que me pueden hacer preguntas al WhatsApp al 88-52-1488 o también bueno, consultarme vía Messenger a través de mi página de Facebook y que todos estos videos están archivados en mi canal de YouTube Enrique Rimbo. Planificar la sanidad. Los productores cometen un error a veces en la planificación de la sanidad porque intentan establecer cronogramas, intentan establecer calendarios y la biología no acepta calendarios. Solo hay un ítem que sí lo hacemos por calendario y le voy a explicar por qué. Pero en lo general yo no puedo establecer mi calendario salvo con determinadas premisas. Empezando, tengo que tener un orden, y acá se van a enojar algunos, inclusive amigos míos. No puedo hacer todas las actividades juntas, porque sería muy cómodo para un productor traer el ganado a los corrales a la manga y ahí desparasitarlos, vitaminarlos, vacunarlos y no andar pasando el trabajo de cada medida de manejo. Pero no se puede hacer esto. ¿Por qué no podemos hacer esto? Porque hay toda una cadena de eventos y de acontecimientos que hay que respetar. Empezando, si yo tengo parásitos gastrointestinales, que son los más comunes que tiene el ganado, estamos hablando de parásitos que afectan el cuarto estómago y el intestino delgado, sobre todo la primera porción, el duodeno. Estos parásitos me provocan una inflamación del estómago y el intestino. Y las vitaminas se absorben por el estómago y el intestino. Si yo tengo el estómago y el intestino inflamado y desparasito y vitamino al mismo tiempo, voy a tener la acción del desparasitante, pero no va a poder absorber las vitaminas. ¿Por qué? Porque está inflamado. Entonces yo no puedo hacer ese manejo en forma conjunta. No puedo desparasitar y vitaminar al mismo tiempo. Y aquellas empresas que venden desparasitantes con vitaminas, lo siento porque se van a enojar, pero es una estafa. Es una estafa, ¿por qué? Porque o una cosa o la otra. Entonces yo lo que voy a hacer primero es desparasitar. Y al desparasitar espero una semana y a la semana recién vitamino. Y fíjense que no estoy nombrando todavía las vacunas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy vitaminando, en el proceso de formar las defensas, y las defensas son proteínas, intervienen las vitaminas. Las vitaminas tienen un rol de catalizador, de potenciador, de establecer la correcta síntesis de los aminoácidos y las proteínas para formar estas defensas. Entonces, la secuencia lógica es primero desparasitar, después vitaminar y después vacunar. ¿Para qué? Para que cada medicamento, que es un costo que yo estoy teniendo, se convierta en una inversión, no en un insumo. O sea, se convierte en una inversión a raíz de que voy a producir más,
de los animales no se van a retrasar, van a estar defendidos, no van a morirse de enfermedades, porque hago las cosas bien. Ahora, ¿cuándo voy a desparasitar? Pese a si viene una agenda, yo voy a hablar todo un día, creo que es el viernes que viene, acerca de este tema, pero voy a desparasitar cuando tengo parásitos, y para saber si tengo parásitos, tengo que consultar con un veterinario y hacer diagnóstico. Y cuando digo hacer diagnóstico, el veterinario perfectamente puede ir al campo, pero si no junta muestras, estamos en la misma. Nadie dice la cantidad de parásitos que tenés o qué parásito tenés mirando a través de la vaca o a través del ternero, o sea, no existe eso. Hay que sacar muestras, hay que hacer análisis coprológicos para ver si tengo o no tengo parásitos, porque están muy acostumbrados los productores a desparasitar cada 3 meses, cada 2 meses, cada 6 meses. Entra y salía en invierno. Pero cada vez que están desparasitando, no están sabiendo si hay parásitos o no hay parásitos. De hecho, ya lo he comentado varias veces, un trabajo que hicimos como en el INTA entre el 2006 y el 2008, de hacer muestras de los 17 departamentos semana por semana, nos llevó a la conclusión de que los meses esos de entrada y salida de invierno, mayo y diciembre, son los meses que menos parásitos hay en Nicaragua. Entonces estoy botando el dinero, y los desparasitantes buenos son caros. Claro, hasta que hay algunos baratos ahí, pero no sirven para nada. No es que uno vaya a comprar por precio, se compra por producto. Estamos tratando de que para tomar la decisión yo voy a hacer diagnóstico. Conviene que haga diagnóstico cada 30, 45 días para ver los niveles de parásitos que tengo, para ver qué parásito tengo. Así elijo yo el antiparasitario. ¿Por qué? Porque no todos los antiparasitarios matan todos los parásitos. ¿Y cuándo voy a volver a desparasitar para planificarme? Eso no lo sé. Va a depender del control que lleve yo de los parásitos, de los diagnósticos que haga, los análisis que remita al laboratorio para ir viendo los niveles de parasitosis que tengo. La vitaminación sí la puedo planificar. Una vez que la puse, yo la vitamina D3C, que es la que precisa los rumiantes, el resto de las vitaminas no las precisa, la voy a aplicar cada 6 meses. Eso sí lo puedo calendarizar. ¿Por qué 6 meses? Porque cuando yo inyecto vitamina D3C, o la doy tomada, de cualquiera de las dos maneras, esta se almacena en el hígado, y se almacena en el hígado por 6 meses. Entonces, es la única parte que sí puedo calendarizar. Tengo la garrapata. La garrapata, el problema es, nadie baña bien acá. Porque todos los medicamentos que vienen para baño dicen claramente que con una bombada, es decir, una mochila de 20 litros, se pueden bañar 4 animales. 4. Y yo estoy cansado de ir a las fincas y ¿cuánto bañas con una bombada? 8, 10, 15, 20, 30. He encontrado personas que hasta 60 animales bañan con una bombada. Salen sequitos. Entonces eso no me rinde. ¿Por qué? Porque lo que estoy logrando es que la garrapata se vuelva resistente al medicamento y no estoy atacando bien el problema. Porque para algo dice las indicaciones, el prospecto. 4 animales por bombada. La gente aparte baña con impulso o baña mal porque baña solamente aquellos animales que están garrapateados. Y si tengo garrapata en uno, tengo en todos, créanme. Yo recomiendo más echar medicamentos purón, fipronil, florsalón, hay combinaciones de ambos, que son muy buenos todos, que se echa por el lomo y se da la dosis exacta porque tiene una graduación ahí para dar por peso. Da menos trabajo que bañar con la mochila, doy la dosis exacta, no estoy generando resistencia y controlo mejor la garrapata. Y esto sí lo puedo planificar, por ejemplo, si voy a hacer fipronil que dura 30 días, me voy a apuntar cada 30 días que voy a aplicar el fipronil. Si voy a usar Overtac que dura 45 días, perdón, Florsalón, ya dije el nombre comercial, pero está, lo voy a planificar cada 45 días. Y es bueno siempre tratar de hacer una clasificación de garrapatas y si lo que tengo en mi finca es mayormente Boophilus microplus,
puede utilizar la vacuna Gavac. Y esa después de darla sí la planifico, porque voy a repetirla a los 21 días o 28 días y luego los 6 meses. Lo mismo con la vacuna, después que desparasité vitamina y voy a vacunar con todas las vacunas, yo voy a hacer un efecto booster, voy a vacunar, revacuno a los 28 días y ya me planifico el año que viene para una sola dosis anual. Eso se llama efecto booster. Y los minerales tienen que ser todos los días. En una mezcla criteriosa utilizo la sal mineral 50% y 50% sal común. Y de esa mezcla sal mineral y sal común voy a dar 100 gramos diarios a los animales o voy a calcular 100 gramos diarios a los animales. Me preguntan sobre el baño de inmersión. El baño de inmersión es brillante. Pero son muy pocos los baños de inmersión disponibles en el país y la mayoría están tapados, que eran de la época del Latino Cónsul. Fuimos el otro día a una finca que tenía uno en funcionamiento y bueno, eso es brillante. Bueno, espero que con esto tengan un poquito más claro el panorama. Nos vemos entonces el viernes a esta misma hora, si Dios quiere.